Cada 21 de septiembre se celebra anualmente el Día Internacional de la Paz. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha consagrado este día para fortalecer los ideales de paz, tanto entre todas las naciones y pueblos como entre cada uno de los miembros de ellos. En concreto, el tema elegido para este 2016 es los elementos constitutivos de paz. Enmarcado dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que contiene la Agenda 2030, se pretende potenciar el desarrollo y la paz, que aunque son elementos independientes, se refuerzan mutuamente. El pasado 16 de septiembre, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, hizo sonar la campana de la paz y se guardó un minuto de silencio en el Jardín de la Paz de la sede de las Naciones Unidas, con la presencia del Premio Nobel de la Paz y los mensajeros de la paz. Esta jornada ha sido la elegida también para nombrar a los nuevos embajadores de la paz. En nuestro municipio, la mañana de este martes ha sido muy especial para 10 niñas del CEI Villar Palasí, que han ostentado el honor de ser nombradas como nuevas embajadoras de la paz. Y es que dentro del programa Living Peace, en el que participa el centro desde el año 2013, María José Barberá, Paulina Ilinova, Telma Gil, Yolanda Fernández, Ramona Contreras, Ana Correas, Carmen Zaragoza, Gergana Besleinova, Margarita Araez y Daniela Rodríguez fueron propuestas por sus compañeros para ostentar este reconocimiento internacional. La propuesta, tras ser valorada en la ciudad suiza de Ginebra, fue aceptada y esta mañana han recibido los diplomas acreditativos de tan importante cargo. Estos nombramientos son realizados entre jóvenes de 6 a 17 años que hayan demostrado ser constructores de la paz. En la actualidad, el Círculo Universal de los Embajadores de la Paz cuenta con cerca de 1.200 en más de 100 países. En España tan solo hay 8 centros escolares adheridos a este programa, nacido en el 2002 en la ciudad italiana de Trento, para dar respuesta a los atentados del 11S. Los alumnos del Villar Palasí cuentan con un dado que lanzan cada mañana para conocer cuál de las 6 acciones por la paz que hay reflejadas en el mismo deben practicar en la jornada. Otra de las actividades implementadas por el centro son las convivencias que cada 30 de enero se realizan con el CEIP Fernando de Loaces. Además, este pasado 9 de mayo el centro se unió a una carrera por la paz que fue recorriendo todo el mundo bajo el lema de Run for Unity. Este 21 de septiembre ha sido el acto de nombramiento de los nuevos embajadores que se ha realizado dentro de las actividades del segundo Foro de la Juventud y la Paz que se celebran en Brasil. Las 10 aulas del Villar Palasí, al no poder asistir al país sudamericano, han tenido su propia ceremonia de nombramiento en el Salón de Actos del centro. No ha querido perderse tal acontecimiento la edil de Educación, Begoña Cuartero, quien ha tomado nota del proyecto con la finalidad de extenderlo al resto de centros escolares del municipio. Ha mostrado la edil su apoyo tanto a los padres como a los profesores y alumnos del centro para que continúen con este compromiso. Desde la Concejalía de Educación, pues acompañando y sobre todo felicitando a estas grandes embajadoras de la paz que tenemos aquí en Orihuela, un proyecto que a nivel nacional creo que son 8 colegios los que participan y Orihuela es uno de ellos. Para Orihuela es un orgullo tener aquí estas embajadoras, tener aquí este proyecto, tener aquí este colegio, tener aquí a esta coordinadora Cristina y a esta directora que apuestan por la paz. Y vamos desde la concejalía pues a intentar que este proyecto se expanda al resto de los colegios del municipio y a ver si entre todos conseguimos que pues ese granito de arena día a día que ellos trabajan, pues compartirlo y hacerlo más grande a nivel municipal y poder trabajar por la paz. Este nombramiento, aunque haya sido personalizado en 10 alumnas, es un reconocimiento a la labor educativa del centro, por lo que se hace extensible a la coordinadora del programa, Cristina González, así como a la directora del Villar Palasí, Miriam Araujo. Ambas han insistido en la importancia de trabajar el concepto de la paz desde edades tempranas porque terminará siendo parte de ellos. En el Congreso Internacional del 2013 de Roma de Educación, con la asistencia de muchos profesionales de la educación de todo el mundo, se lanzó este proyecto y se irradió a todo el mundo. En ese momento lo conocimos nosotros en el colegio y desde entonces lo llevamos a cabo con muchas actividades. La principal actividad es el dado de la paz, es un dado en el que cada día se lanza en el colegio y sale una frase. Esa frase es: nos perdonamos, amo a todos, soy el primero en amar, y los niños tratan de poner en práctica y resolver sus conflictos con este dado. Un ejemplo, por ejemplo, es para contaros que algunos niños pues se pelean por estar los primeros en la fila y un día había salido nos perdonamos y recuerdo que se quejaban, ¿no? Y le dije, digo, ¿te acuerdas de la frase del dado? Y dice, ay, es verdad. Y no hubo que hablar nada más, ¿no? Pues para que veáis que este
dado, pues sí que da sus frutos y a los niños les ayuda a trabajar por la paz. Y si el concepto de la paz, desde que son muy pequeños, lo trabajamos aquí, llegará el momento que eso será una parte más de ellos. Entonces, creemos que trabajar por la paz, igual que otros conceptos, es algo que es necesario para la vida de todos. La responsable de educación se ha desplazado posteriormente hasta el Centro de Educación Especial Antonio Sequeros, donde ha mantenido una reunión con el equipo directivo para repasar las necesidades del mismo. En este inicio escolar, el Antonio Sequeros ha sufrido dificultades debido al retraso en la llegada del profesorado. Cuartero se ha comprometido ante el equipo directivo a solventar diferentes deficiencias e infraestructuras e instalar un columpio adaptado para sillas de ruedas que viene reclamando el centro desde hace tiempo.